was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Hey, ¿qué onda, mis brothers? Sean bienvenidos a un nuevo video más con Jusemo TV. Y esto es Qué Chulada con Jusemo TV. Así es que este día, mis brothers, vamos a hacer un recorrido que me habían pedido ahí un suscriptor. No recuerdo el nombre ahorita, por ahí lo voy a estar dejando. Vamos a hacer un recorrido desde aquí, de la bella ciudad de Atiquizaya, hasta el municipio de San Lorenzo. Así es que, mis brothers, démosle con todo. Vámonos con la intro. Bueno, pues también ya hace rato quería mostrarles cómo habían dejado la calle, porque hace poco la arreglaron y pues ahorita está chulada, mis brothers. Vamos a ver hasta dónde está así la carretera que nos lleva a San Lorenzo. Así es que, amigos, espero disfruten este viaje conmigo, así como yo lo estoy disfrutando. Vamos ahorita a pasar aquí por las piscinas de Aguijuyo. Bueno, era un pedacito nada más lo que habían arreglado, como se dieron cuenta ahí. Aunque, bueno, no está tan mala la calle, pero sí ya necesita como recarpeteo, como dicen, ¿verdad? Tapar todos los hoyitos ahí y todo. Así es que, miren, vamos ahorita a pasar ahí por la entrada de las piscinas de Aguijuyo, que es parte de aquí de Atiquizaya todavía. Así es que ahí donde ven la ceiba es donde está la entrada para las piscinas de Aguijuyo. Ahí, miren, brothers. Bueno, démosle con todo, mis brothers. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bueno, miren, y esta es la entrada al Turicentro El Jícaro. Tenemos pendientes también esos videos ahí, mis brothers. Quiero irles a grabar ahí donde están las piscinas de Aguijuyo y este Turicentro del Jícaro, que es bien famoso. Vamos a ver qué día nos echamos esos videitos ahí.
Y mientras tanto, pues, démosle con todo, mi brothers. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bueno, miren mis brothers, ahorita vamos pasando aquí por el Ciprés, así se llama esta zona de aquí. Aquí hay una parte donde podemos tomar una calle que va para Cantón Las Pozas. No sé si se recuerdan la vez pasada que les subí un video donde íbamos para Cantón Las Pozas. Ahorita ya vamos a pasar ahí. Por esta calle también podemos llegar a ese cantón, mis brothers. Bueno, miren, por aquí podemos ir a Cantón Las Pozas y a Cantón San Juan. Esta es el camino que nos lleva hacia ahí. Ya una vez fuimos ahí donde dice Cantón San Juan y pasamos ahí por Cantón Las Pozas. Así es que miren, mis brothers, démosle con todo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Mis brothers, ahorita ya casi llegamos a la parte que le dicen el mal paso. Así es que ya van a ver ahí, es una vuelta algo peligrosa, pero igual si se toman las debidas precauciones no pasa nada. Aquí han pasado muchos accidentes porque se dejan venir con todo, la verdad. Así es que miren aquí, esta bajadita es bien chido. Vela. Vaya, esta aquí donde vamos a entrar ahorita le dicen el mal paso. Es aquí ya casi llegando a San Lorenzo. Son unas vueltas bien peligrosas, la verdad.
Miren qué chulada. Aquí es bien peligroso, han habido muchos accidentes. Pero una belleza, la verdad, mis brothers. Así es que sigamos. Espero les esté gustando este videazo, mis brothers. Y recuerden que si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba videos. Así es que hoy vamos haciendo la ruta que les dije de Atiquizaya a San Lorenzo. Ya casi llegamos a San Lorenzo, mis brothers. Y pues vamos a caminar otro pedazo más y vamos a llegar a lo que es el cantón El Portillo San Lorenzo, por donde pasa el río. Así es que vamos a estar ahí llegando a lo que es el río de San Lorenzo, que es el que viene de allá de Chalchuapa. Así es que nada, mis brothers, démosle con todo. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Así es que miren, ahorita acabamos de entrar aquí a San Lorenzo. Un pueblo súper, súper tranquilo, diría yo. Donde pues casi no hay violencia aquí, mis brothers. Una chulada, la verdad. Vamos a dar la vuelta ahí por donde es la iglesia, para que puedan ver ahí cómo está este pueblito de San Lorenzo. Bueno, pues contarles también que San Lorenzo es un municipio que consta con 6 cantones, de los cuales he tenido la oportunidad de visitar El Portillo, Las Pozas, San Juan Buenavista. Así es que de este municipio me quedan 3 cantones por visitar, así es que pendientes. Vean, y esta es la hermosa iglesia de aquí de San Lorenzo. Una belleza, la verdad, mis brothers. Y esa fuente que está ahí, pues no sé yo si la usan en la noche, pero cada vez que paso por aquí, pues está así apagada, no sé. Pero miren qué belleza. Otra información que quiero agregar es que San Lorenzo posee una extensión territorial de 48.33 kilómetros cuadrados y una población de más de 10.000 habitantes. Se encuentra a 513 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 145 kilómetros de la capital, San Salvador. Este municipio celebra sus fiestas patronales del 23
al 26 de abril en honor a San Lorenzo y San Emigdio. Además, es la cuna del jocote varón rojo. Es por ello que el Festival del Jocote se lleva a cabo en el mes de marzo. Así es que, amigos, están todos invitados para venir a celebrar el Festival del Jocote en el mes de marzo y también sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo y San Emidio del 23 al 26 de abril. Miren, y ahí está la escuela. Vaya, miren, esta es la calle que nos lleva a Cantón El Portillo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bueno, aquí nos vamos a ir de este lado. Para que puedan apreciar bien ahí, miren qué chulada, bro. Ya esa montaña ahí del otro lado de Guatemala. Aquí entramos ya a lo que es Cantón El Portillo. Vean, aquí hay un tipo parquecito, mis brothers, donde pues pueden venir a disfrutar en familia. Así que miren, ahí va el río. Y aquí por este lado está la escuela de Cantón El Portillo. Bueno, miren, amigos, esa es la escuela de Cantón El Portillo. Y vamos a bajar ahorita al río para que puedan apreciar cómo va. La verdad que se ve una chulada, mis brothers. Yo vine aquí a hacer un video la vez pasada, pero como era invierno, el agua iba bien sucia, estaba bien feo, pero ahorita veo que esto está pero rechulado, mis brothers. Vean, una belleza, la verdad.
No, miren qué belleza, mis brothers. Hasta allá se andan bañando. Ahí hay una pocita. Pero una chulada, la verdad, amigos. Así es que si usted no sabe dónde venir a divertirse, pues véngase aquí para San Lorenzo. Y una belleza el río, la verdad. Bueno, vamos a ir un poco ahí arriba donde está el puente. Y pues nada, mi brother, démosle con todo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Bueno, mis brothers, miren, aquí hay un montón de puestos de comida rápida, de licuados, que usted puede venir a probar. Así que miren, aquí llegamos ahorita a lo que es ya el punto fronterizo de lo que es San Lorenzo y Guatemala. Bueno, vean, amigos, cómo está aquí en lo que es el punto fronterizo entre El Salvador y Guatemala, aquí en Cantón El Portillo. Miren, y allá está el famoso puente de hamaca. Ya vamos a ir a ver si lo podemos cruzar, pero miren, una tranquilidad total andar aquí por estos lados, mi brother. Una chulada, miren, qué belleza. Bueno, vean, y este es un parquecito de aquí de El Portillo. Aquí hay mesitas también donde usted puede venir a hacer un su picnic con la familia y puedan venir a disfrutar de un lugar muy a gusto. Aquí tenemos otra toma de lo que es el río. Bueno, vamos a ir a ver si nos podemos subir ahí al puente de hamaca, a ver cómo está. La última vez que yo vine, pues, daba un poquito de miedo. Bueno, vamos a ver, mis brothers. Ahí dice prohibido el paso, pero solo vamos a curiosear. Miren cómo es. Me comentan ahí si les diera miedo pasar a ustedes aquí por este puente. La verdad, se siente feo y se mueve mucho. Vuela. Pero miren qué chivo, mis brothers. Uy, una belleza, la verdad. Vuela, qué chulada. Miren, ahí está quebrada una tabla.
hay que tener cuidado también. Así es que miren, aquí otra vista impresionante de lo que es el río de San Lorenzo. Este es el que viene allá de Chalchuapa. Una belleza, la verdad, mis brothers. Y vamos a ver aquí este lado. Miren, ahí están extrayendo agua de aquí del río con una bomba. Bueno, miren, ya ahí ya dice bienvenidos a Guatemala. Ya estamos en Guatemala, mis brothers. ¿Ve? Ya para allá, si nos vamos aquí, pasamos ahí por, ¿cómo es que se llama? El Escarbadero, Esmeralda, creo yo, y llegamos a Jerez. Así es que mis brothers, ahí coméntenme si ustedes ya conocen este bello municipio de San Lorenzo y si han venido a pasar aquí por el puente, que se mueve bien feo, la verdad. Así es que amigos, yo me despido y nos vemos en otro videazo, mis brothers. Saludos a todos y bendiciones. Gracias por ver mis videos. Hasta la próxima, amigos.